Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso punto. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo el enlace para que vayas y me visites. Es un punto que ya les había compartido hace algunos años y lo hice en aquella ocasión eh, pues con matizado, pero hoy quiero mostrarles cómo luce con dos colores. Y si este punto te gustaría que hiciera un cardigan, suéter, gorro, bufanda, chaleco, cubrecamas, mantas, lo que tú prefieras, amigas y amigos, házmelo saber aquí dejándome tu comentario. Y si este punto te gusta, házmelo saber dejándome un pulgar arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que este canal se mantenga en pie. Así es que, si es tu voluntad, amiga, regálame como apoyo un me gusta. Este punto consta solamente de dos vueltas. La vuelta que se teje del lado del derecho y la vuelta que se teje del lado del revés. ¿sí? Así es que solamente consta de dos vueltas. Es muy fácil de tejer y tú lo puedes tejer con algodón, lo puedes tejer también con lana delgada o lana gruesa. Esto va a depender de tus gustos y de tus necesidades. Yo les recomiendo no utilizar una lana más gruesa que el número 4 y tampoco un ganchillo más grueso que el número 4 a menos de que vayas a hacer algo eh, por ejemplo alguna manta para bebé o alguna colcha o un tapete si ¿sí? ya que se lleva eh, pues un poquito de más lanita entonces estas son mis recomendaciones en esta ocasión utilicé este material es el número 4 y un ganchillo también de 4 milímetros así es que comienzo rápidamente con el proceso y muchas pero muchas gracias por estar aquí el día de hoy dejarme tu me gusta y tu comentario yo voy a comenzar de la siguiente manera aseguro mi primer punto este punto ya se los había mostrado en uh, video anterior. Es un punto que tejí hace algunos años. Les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. O se los dejo en el primer comentario. Sí, en aquella ocasión se los mostré de colores, pero ahora lo quiero hacer con dos, dos colores para que ustedes puedan ver y se animen a tejerlo junto conmigo. Voy a comenzar uno, dos, tres.

Por ejemplo, 3, 7, 5, pero que no les vayan a quedar los pares. ¿va? Ahora, esta es mi cadena número 51. Yo voy a subir 4 cadenas: 1, 2, 3 y 4. Y en esta cadena que fue la número 51, empiezo a tejer un punto alto. Y así me va a quedar al comienzo. Una cadena, paso una cadena sin tejer, y en la que sigue. Tejo mi punto alto. Voy a continuar una cadena, paso una cadena sin tejer y en la que sigue punto alto. Cadena, paso y en la que sigue punto alto. Cadena, paso y en la que sigue punto alto y así hasta el final. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue voy a tejerle un punto alto y así me va a quedar. Sí ahora voy a hacer cuatro cadenas uno, dos, tres y cuatro. Voy a girar, me voy a pasar este espacio sin tejer este porque es el equivalente a las primeras tres cadenas y la cuarta cadena es el equivalente a esta cadena que tengo aquí abajo, así es que me paso donde tengo el punto alto y tejo punto alto. Una cadena, me paso al siguiente punto y tejo punto alto. Cadena, me paso esta cadena sin tejer y en el que sigue punto alto. Cadena, paso, cadena y sobre el punto alto un punto alto. Cadena, paso, siguiente punto alto, tejo punto alto. Cadena, paso y así amiguitas. Voy a repetir hasta finalizar esta. Que ya es la vuelta número 2. Y ya, ya vayan buscando ahí en casita con qué color lo van a combinar. Y me gustaría saber si ustedes están interesadas en que yo les deja con este punto a lo mejor una manta para mostrarles cómo luciría. Si es así, háganmelo saber dejándome como apoyo un me gusta, una manita arriba para este video. Aquí ya para finalizar, así es que hago mi cadena, que al cabo todavía tenemos el tiempo, paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo el punto, ahora sí. Me voy a pasar y voy a cerrar el punto. 1 2 3 cadenas 4. Entonces, hago cinco cadenas dos tres cuatro y cinco y me voy a pasar amigas aquí a este punto que tengo aquí sí es decir a la vuelta anterior y donde tengo este espacio donde comienza el punto ahí le voy a tejer un punto deslizado una lazada y sobre estas cinco cadenitas que tejí ahí voy a comenzar a tejer siete medios puntos uno 2 3 4 5 6 y 7. Ahora, me voy a pasar aquí a este siguiente espacio y tejo un punto alto. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y tejo un punto alto. Entonces, miren, aquí me va a quedar así. ¿Sí? Del otro lado así es como queda. Bueno, Ahora tejo cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a pasar un punto abajo y hacia un lado. ¿sí? En el punto anterior, aquí en este espacio, hago mi punto deslizado. Y ahí empiezo a tejer. 1. Dos van a ser medios puntos con sus respectivas lazadas: 3, 4, 5, 6 y 7, y una vez que tengo aquí ya los siete puntos, me voy a pasar a este punto. Si se fijan, aquí no estoy agregando cadena, me paso y tejo punto alto, una cadena. Y me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a pasar aquí a este espacio. Así es que me paso aquí de lado a lado, deslizo, giro y comienzo sobre la cadena, a ver, me falta la lazada, a tejerles. Medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me paso al siguiente punto y dejo mi punto alto, cadena y punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso. Paso un punto hacia abajo, hacia un lado, regresando y deslizo. Y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta y así es como me va a quedar. Ya para finalizar esta vuelta de motivos, entonces me voy a pasar un, una cadena y en la cadena que sigue voy a tejerle un punto alto. En esta ocasión sin terminar. Y yo me voy a regresar y voy a cortar aquí en esta parte. La lana porque la voy a ocupar del lado contrario. Igual. Voy a asegurar mi primer punto. Voy a cerrar el punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro. Y miren. Igual. Pues ya eh, podemos también cortar este pedacito en color rosa, ¿sí? Entonces me voy a pasar aquí a esta parte, a este punto que sigue, mire, ¿sí? Aquí tenemos un punto y en el que sigue dejo un punto alto, una cadena, me voy a pasar al siguiente punto alto y una vez que ya esté donde está el motivo, hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giro y me voy a pasar este punto, uno atrás, y en la parte de abajo, donde comienza mi vuelta. Ahí es donde voy a hacer el primer punto deslizado, giro, lazada, y comienzo a tejer siete medios puntos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora. Me voy a pasar al siguiente punto sin hacer cadena, sí, porque este espacio del medio punto equivale a la cadena. Punto alto, cadena, siguiente punto, punto alto, y nuevamente estoy aquí donde tengo este eh, el motivo. Sí, así es como ustedes se van a dar cuenta que ya van a tener que hacer el motivo, porque ya llegaron al punto donde tenemos el motivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Voy a girar y voy a hacer el mismo proceso. Este punto me paso hacia el lado uno anterior, y ahí es donde voy a hacer la unión del punto deslizado. Lazada, y dentro de las cadenas comienzo a tejer medio punto por siete veces: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me paso al siguiente punto alto. Miren. Este es el motivo. Me paso al siguiente punto alto y tejo punto alto cadena en el que sigue punto alto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Giro y vuelvo a repetir el proceso. Este punto lo paso hacia un lado y ahí hago el deslizado. Y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar. Esta que ya es la segunda vuelta de motivos. Y les voy a mostrar, pues ya como lucé, pues eh, el intercalado de los puntos. ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, igual, continúo como corresponde, 4, 5, 6, 7, giro, y me paso donde tengo el punto alto y vuelvo a repetir. Punto alto, cadena, siguiente espacio, punto alto, ya tengo aquí el punto, así es que 1, 2, 3, 4, 5, giro y vuelvo a repetir. Un punto hacia abajo en esa misma dirección y uno antes, o más bien una vuelta hacia abajo, ¿verdad, amigas? Bueno, ahora sí, voy a completar toda mi vuelta y regreso para continuar con esta siguiente vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme una cadena y en el último punto voy a tejer, pero primero mi cadena. Una cadena y ahora sí, el punto alto, ¿sí? Ahora, en esta parte para cambiar de color haremos el mismo proceso. Retiro material. Cambio de color. Cierro. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a pasar a este siguiente espacio y dejo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. A ver, voy a retirar esto para que se alcance a ver solamente. 5 cadenas y en esta ocasión voy a colocarlo aquí en esta parte. Así es que me paso, hago mi punto deslizado, giro y sobre las cadenas comienzo a tejer. Punto medio punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Me voy a pasar. Al siguiente punto que es este. Y tejo un punto alto. Una cadena, me paso a este siguiente punto. Y tejo punto alto. Y si se dan cuenta aquí donde tenemos el motivo, recordarán que les había comentado que íbamos a comenzar a tejer el nuevo motivo. 3, 4, 5. Un punto abajo. Y hacia un lado. Que sería este que yo tengo aquí. Lo tomo, deslizo y comienzo a tejer igual, siete medios puntos, 2 3 4 5 6 7, y me paso al siguiente punto, que es este que tengo aquí: punto alto, cadena, Siguiente punto, punto alto y vuelvo a repetir el mismo proceso. Y miren, así es como me va a quedar. Sí, así es como se va a ir intercalando. Y bueno, yo voy a continuar así toda la vuelta. Después del lado del revés, ya sabemos cómo tejerlo. Son dos vueltas nada más. Estas que son del lado del frente y las que sigue, que son del lado del revés, y regreso para mostrarte cómo va a quedar. Pues el resultado final. Bueno, amigas y amigos, les muestro cómo ha quedado el resultado final de este precioso punto. Si te gustaría que tejiera cardigan, suéter, gorro, chaleco, bufanda, manta para bebé, lo que tú decidas, amiga, házmelo saber aquí en la parte de abajo en los comentarios y házmelo saber dejándome también como apoyo un me gusta. Nos vemos en un siguiente video y no olvides comentar. Los colores que te gustaría combinar.